Este fin de semana largo estuvimos junto a Carabineros desplegados por las calles de la región de Valparaíso aplicando la prevención a través de los alcotest y los narcotest. Tuvimos más un 4,8% de las personas que fueron controladas dieron positivo en alcohol y más de un 50% dieron positivo en droga. Particularmente también estuvimos acá en la comuna de Quintero y ahí cabe decir que todos los controles de narcotest dieron positivo. Si bien no todas las personas son controladas con narcotest, es un control que es dirigido identificando a cuáles son aquellas personas que muestren indicios. Queremos enviar un mensaje a la comunidad de Quintero y que contarles que es absolutamente incompatible el conducir bajo los efectos del alcohol y otras drogas, porque esto pone en riesgo no solamente la integridad de quien conduce, también de las personas que van dentro de ese vehículo y de aquellas personas que transitan por las calles de la comuna. Estaremos en forma permanentemente haciendo estos controles, ¿cierto? Y esperamos que en las próximas oportunidades que volvamos aquí a la comuna de Quintero nos encontremos con una disminución particularmente del consumo de droga bajo el volante.